El viernes 6 de noviembre se realizó la transmisión de Gente de a Pie, el programa radial que conduce Mario Weinfeld en Radio Nacional en dúplex desde el auditorio de nuestra universidad. Colmado por estudiantes, docentes, no docentes y oyentes del programa, Mario Weinfeld, Sergio Wisniewski, Néstor Restivo y equipo realizaron el programa con la participación del rector Ernesto Villanueva y de estudiantes de distintas carreras que contaron su experiencia en la institución. Esta transmisión fue organizada por la radio de la UNAG, FM 102.7, del Centro de Política y Territorio. La universidad la conocí lo que pude, tendría que conocerla más, pero por lo menos hemos podido dialogar con el rector, con alumnos, hemos podido ver, hemos recogido información más sistemática que tenemos siempre, algo aprendemos, nunca todo, bastante. Y aparte hemos visto algo y ahora volveremos a mirar cuando salgamos y hablaremos con más pertinencia de algunas cuestiones o banderas que levantamos siempre, como son las universidades públicas en general y como son las del conurbano en particular. Te contaba que nosotros tenemos un plan de trabajo bastante exigente en cuanto a calidad de la universidad, ¿no? Una cosa es incorporar estudiantes, otra es lograr que permanezcan y que además gradúen, que egresen con los mejores niveles. Y eso hemos hecho desde el primer día, tratar de trabajar en una aproximación administrativa a los estudiantes que haga amigable. Estamos en la inscripción con estos miles de alumnos. ¿Cómo se hace una inscripción amigable? ¿Cómo se consigue eso? Mira, el mecanismo de internet es muy sencillo. Uh-huh. La gente se preinscribe y se les da un turno. Uh-huh. Y los turnos están hechos de modo tal que la gente llegue a cierta hora y pueda irse tranquilamente. Lo más importante en este mundo que estamos construyendo es la actitud de los docentes. Docentes comprometidos con el aprendizaje, no tanto preocupados por dar clases geniales, sino que el estudiante aprenda, preocupados más por el alumno de la última fila, que es el que se distrae, que por los primeros. Si logramos que los de la última fila aprendan, sepan, estudien, seguramente los de la primera van a ser mejores. Y a veces si dejas de cursar preguntan, ¿y por qué no vino tal? ¿Saben algo? Se preocupan más que en una nota en que la persona aprenda, como bien lo decía hoy Ernesto. Uh-huh. Y eso está bueno. Eso uh-huh. está bueno porque tenemos somos personas, no somos un número de legajo. Eso es lo que a mí más me gusta de estar acá. Y bueno, aparte ya es como mi casa. Mi familia. Y que este aplauso sirva para despedir a María del Carmen Fanego.